puedes tener un accidente, vas a ser discriminado. Acá, por ejemplo, vos no puedes pasar porque este lado está lleno. Te arriesgas saliendo en la ruta y a mí realmente me pasó eso. Y además que no hay vereda. Yo una vez me bajé el colectivo y pum, una moto pasa encima de la vereda así. Es súper peligroso, la verdad. Hay que ver, pero igual yo creo que si se implementa algo, hace algo el gobierno, igual nos vamos a respetar porque sabes cómo suena, la verdad. Lastimosamente, agarran todas las calles. Y no los peatones, sino también la gente que está, que no puede, porque hay mucha gente que no puede caminar y que está con su silla de ruedas o algo así. No se respeta. No se respeta básicamente. Igual si se hace, o como te digo, si se hace algo al respecto, igual no va a funcionar porque la gente no cuida las cosas. Colectivo y no estamos tan cerca ni no estamos ahí con la gente que se va cruzando de cada rato. Porque es muy pequeño el espacio luego y más si estás esperando el colectivo, te chocan o algo y puede pasar cualquier cosa. No decimos que pase, ¿verdad? Pero podría.